¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hoy estamos aquí, en Buenos Aires. Y como lo habíamos dicho en la presentación de las premisas del programa, es por supuesto que vamos a estar cubriendo hechos y la trastienda de esos hechos y de sus coberturas. Esta semana, el hecho de cobertura que generó polémica, repudio, indignación, angustia en muchos, fue este que tuvo como protagonista, entre paréntesis, víctima, a María Eugenia Dufart. Veámoslo. La verdad que yo quiero empezar por lo que normalmente está al final de los libros, que son los agradecimientos. Que tenían acreditación, algunos ingresaron por este mismo lugar y pasaron las vallas, algunos están transmitiendo inclusive en vivo por sus redes sociales porque no se permitía hacer el ingreso. Porque con muchos de los exfuncionarios, diputados nacionales, pudimos hablar, querían responder, inclusive intentamos poder negociar el ingreso al predio y había cierta predisposición. Por eso no entendemos esta intolerancia de ahora, por ejemplo, de este señor que me está insultando, que no debe saber ni quién soy. Estoy en vivo, señor, disculpe. Van a poner el discurso de Cristina Kirchner. ¿Qué dijeron en vivo, en el piso? Cuando yo no hablo, se calma cuando yo salgo al aire. Pero yo le puse el micrófono y vos, basura, mirame. Sí, sos una basura, vos. Andate, va, y la puta que te paró. Andate, va, y la puta que te paró. No. Acá no va a pasar nada. Habla con mi compañero. Bueno, pero señor, Venimos, Tito. Bueno, los estaba escuchando, siguiendo desde el piso. El lugar en el que estamos nosotros ahora es al lado del patio donde está toda la gente, la militancia con paraguas, siguiendo el discurso de Cristina. Es paradójico el tono con el que habla Cristina, con el que llegaron algunos de los funcionarios o exfuncionarios en realidad, y lo que se percibe acá, digo, en el patio hay mucha gente, está un poco lloviendo. Cuando nosotros empezamos a hablar, la gente se acercó acá. Hace un ratito les contaba yo, vino una persona para decir esto no le sirve a Cristina, no le sirve a Kicillof, lo dice Cristina, las punteadas no. Ese es el tono de este lugar acá en la Feria del Libro. Brutal. Es muy importante verlo esto, porque habla por sí solo. ¿Cómo estás? Bien. Te felicitamos por el temple, porque hay que tenerlo, para enfrentar una turba de cobardes que además actúan en multitud, ¿no? Te quiero decir que no lo percibía como lo acabo de ver ahora. Claro. Cuando estás ahí, viste, claro. Llegás a escuchar como la gente que está más cerca tuyo. Claro. Pero no lo ves así como en la magnitud, esto parece como si fuera un dron, ¿no? Como si lo estuvieras viendo de arriba y ves la cantidad de gente que había. Era una turba. ¿Te sorprendió? ¿Sabes que sí? Sí, Nelson, me sorprendió. Tal vez es una ingenuidad mía, porque más temprano cuando llegamos y hablábamos con los productores de cómo organizar el trabajo y demás, había... Che, ¿cómo estará el clima? Y digo, ¿pero qué va a pasar? Si estuvimos hablando con... Nosotros hasta 5 minutos antes estuvimos hablando con miembros de la Cámpora para ver si podíamos lograr tener la cintita azul para ingresar al salón Luis Borges. Y de hecho había cierta predisposición para que pudiéramos hacerlo. Después al final no se logró. Uno de nuestros compañeros sí pudo entrar y grabar desde adentro. Pero la verdad que no me imaginé que iba a haber gente con tanto odio. Yo te juro, Nelson, que... sentí eso, como gente que estaba enojadísima, pero
no conmigo en lo personal. Era como una, viste, como una necesidad de expresarte una bronca, un odio, una cosa contenida muy fea. Hay una situación en particular que a mí me choqueó, que no la vimos recién, pero cuando yo estoy siguiendo a Zaffaroni, el ex miembro de la corte, y le pregunto por la situación judicial de Cristina, hay un tipo que se empieza a reír en cámara. Pero así como se me cruza adelante y empieza, ja, 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 tarada, tarada, me gritaba como, de un modo, yo dije, esta persona no está en sus cabales, no está, pero no, como que no paraba, tapaba mi bola de Zaffaroni y la de cualquiera que hubiera querido hablar ahí. Vos sabés que es lo mismo que ocurre en Venezuela. En Venezuela, cuando el gobierno no quiere que se escuche la voz de otro, lo que hacen no es que te critican, directamente se meten en las entrevistas, como te pasó, en las transmisiones, y te interrumpen. Este es un elemento novedoso, que realmente se vio ayer con total claridad, un instrumento de violencia ya, digamos, en los hechos, ¿no? No me había pasado otras veces. Sí nos ha pasado, digo, hemos cubierto marchas u otros actos kirchneristas, inclusive antes cuando el kirchnerismo era gobierno, que se pongan detrás de cámara o griten o digan, pongan alguna alguna consigna partidaria. Claro. Bueno, es parte de lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pero esa sensación ayer, como estar como en el círculo de un montón de gente enojadísima. No me había pasado, y me ponía el mano, me tiraron los pelos, viste, como de hecho, bueno, un tipo lo explicitó y dijo, andate de acá, no queremos que estés acá. Bueno, yo lo lamento, soy periodista y vine a cubrir la Feria del Libro y estoy en un lugar público y no, realmente en un momento me pregunté, yo digo, bueno, ¿habremos hecho algo que los provocara? Que no sé, uno a veces en el trabajo por ahí tiene algún gesto que genera más violencia. Pero la verdad, honestamente, Nelson, después repasando, yo siento que trabajamos con respeto. Inclusive los diputados, los exfuncionarios nos respondían bien a las preguntas. Nos dijeron que no podíamos ingresar y no ingresamos y no hubo escándalo. O sea, me paré ahí, nos paramos con el equipo a hacer el laburo y tratar de enganchar a los funcionarios cuando iban entrando, a los exfuncionarios. ¿Te alarma de cara al futuro? La verdad es que lo que me pregunto es cómo vamos a cubrir la campaña del kirchnerismo. Digo, sea Cristina candidata o no sea Cristina candidata, va a haber un candidato del kirchnerismo. ¿Cómo lo vamos a cubrir? ¿Qué voy a tener que ir a cubrir sin el cubo que diga Canal 13? Porque si no, se va a generar esto. Que me parece que lo lamentable de esto es lo que impide a toda nuestra audiencia conocer la noticia, porque ayer al final terminaron enterándose de la situación que estábamos viviendo nosotros, el equipo de Canal 13, pero no de lo que estaba diciendo Cristina, o por ahí no de la gente que había ido a verla, o no, por ejemplo, de los argumentos que tenía Zaffaroni para dar respecto de por qué Cristina no tiene que dar explicaciones a la justicia. Eso es lo que me apena, me da lástima y me parece que desvirtúa un poco nuestro rol como periodistas, como medio de comunicación. Y si gana Cristina, supongamos, ¿no? Es candidata y gana Cristina. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que renunciar a Canal 13 si quiero cubrir el kirchnerismo? Porque ayer me decían eso, que renuncie a esta empresa si quiero ir a trabajar ahí. ¿Te llamó alguien del kirchnerismo? Me escribió la noche de la Feria del Libro, o sea, después de ese día, Alberto Fernández, para pedirme disculpas en nombre del kirchnerismo, del espacio cercano a Cristina, que era lamentable y que eso era lo que teníamos que... en lo que teníamos que trabajar para cambiar. Y después se comunicó con nosotros Hernán Reibel, el vocero de la Cámpora, manifestando cierta preocupación también del Cuervo Larroque y ver cómo podíamos de cara a futuro resolver cómo cubrir. Que eso también me parece, ¿no?, como preocupante. O sea, tenemos que armar que un operativo de seguridad para ver cómo un medio de comunicación que no es afín a las ideas de un grupo determinado de personas o de un candidato en particular cubre un hecho público. Se me parece que no es el camino. Qué involución, ¿no? Bueno, en algún punto ayer cuando estaba parada ahí sentí, wow, o sea, 2015 otra vez. O sea, pensé que todo eso que pasamos, por ejemplo, yo como periodista de Periodismo para Todos, por ejemplo, con las autocríticas, con las cosas que podríamos haber hecho de otra manera, con lo que pasó, pasaron 4 años, Nelson, 4 años de 2015. Como que no aprendimos nada, o sea, me pareció que estábamos con una situación muy similar a la de ese momento. Paradójicamente, con una Cristina Kirchner dentro de la presentación del libro, dando un mensaje totalmente distinto. Hablando de un gran acuerdo social. Sí. Y afuera, casi en el mismo momento, estaba pasando eso que veíamos recién. ¿Percibiste un aire de revancha? Y bueno, en esa gente sí. Esa gente sí, porque esta idea de vamos a volver y ustedes qué van a hacer.
lo vimos recién, el que no salta es de Clarín, es como una suerte de vuelta al Clarín miente y a toda, ¿no? Y a toda esa lógica que durante mucho tiempo nos llevó a una forma de hacer periodismo, que me parece que no es la mejor. ¿Sentiste miedo? No sentí miedo. Sí, cuando pasó todo, cuando terminó todas las series, me dio una angustia, ¿viste? Como una cosa así de wow, un poco de impotencia también. Porque en un momento intenté explicarle a una mujer mi posición, ¿no? Y después te juro que sentí que era, ¿viste? ¿Para qué? O sea, como que no tenía sentido porque tampoco tenía la predisposición para escucharme. Yo a un señor, inclusive cuando estábamos al aire, le puse el micrófono para que, claro, sí, para sí, que claro. No sintieran que no era que yo no les quería dar voz, digamos. De hecho, estaban ahí manifestándose atrás mío y no pasaba nada. Ahora, cuando vos me empezás a insultar en lo personal, me decís mentirosa, tarada, corrupta, cara dura, como me decía ese tipo ahí, acá. Mm. Bueno, yo traté de mantener la calma, pero amigos, respeto. María Eugenia, por supuesto, toda nuestra solidaridad, el repudio a esto. Nuestra felicitación por tu temple. Y la verdad que lo que te pasó a vos genera muchísima inquietud. Para vos y para todos. Por eso queríamos tenerte acá estos minutos. Muchas gracias. De esto vamos a estar hablando, del significado de este hecho para el ejercicio de la profesión en la República Argentina, a la vuelta de la pausa con Gabriel Levinas y Miguel Viñaschi. Así comienza el corresponsal. Muy bien, acabamos de hablar con María Eugenia Dufar sobre lo que sucedió el jueves en la rural en la exposición del libro. Como les decíamos al principio del programa y como dijimos cuando comenzó el corresponsal, no solamente vamos a estar cubriendo cosas que pasan en el mundo, sino también cosas que pasan aquí y analizando la trastienda de lo que representa desde el punto de vista de la cobertura periodística. Entonces por eso los convocamos a Gabriel Levinas y a Miguel Viñaschi, dos pensadores sobre lo que representa la actividad periodística en la República Argentina y sobre lo que representa para una sociedad democrática el periodismo como instrumento de la democracia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sorprendió lo que pasó el jueves pasado? En un punto, desdichadamente no, digamos. La lógica de la horda de excitada, ¿no? Con los puños agitados, danzando como lobos, alrededor de, en este caso, de una mujer que está trabajando, vandalizada, retorna, ¿no? Está, no se va, es una enfermedad, una toxicidad. Y la horda no se fue, volvieron, pero porque estaban. Y el tema es que siguen estando, porque eso no evoluciona, ¿no? Pero ahí tenés una agresión, reitero esto porque me parece muy relevante, una mujer que está trabajando solamente con un micrófono en la mano. Y lo peor de todo es que efectivamente no nos sorprende. ¿Y a vos, Gabriel? A mí me parece que eso hay que meterlo en un contexto que tiene que ver con los populismos y con la forma de accionar política de los populismos. Vos sabés que todos los populismos a lo largo de la historia, inclusive el nazismo y el fascismo, que son también populismos, o que fueron, siempre se basan en una vieja treta o triquiñuela que tiene que ver con la creación, la invención de un enemigo. La diferencia entre los enemigos que se había inventado Mussolini o que se había inventado Hitler tenía que ver con el enemigo exterior, los intereses concentrados de aquella época, que ya también se hablaba de eso, las multinacionales, el imperialismo, todas esas cosas con las cuales había que luchar. El enemigo estaba afuera. La novedad de algunos, populismos, especialmente el argentino en este caso, es que el enemigo lo ponen adentro. Porque ¿para qué sirve un enemigo? El enemigo sirve porque vos, en medio de una guerra, si la situación es una situación de discusión política tradicional, bueno, son ideas contra ideas. Claro. Cuando vos tenés una situación de un enemigo adentro de tu propia patria, vos no podés parar al tipo que lleva el tanque para preguntarle cuánto pagó por la nafta. Es decir, te pega un cañonazo y sigue en la lucha. Entonces vos ponés a la sociedad en pie de guerra donde ciertas cosas se entienden como parte del botín de guerra, como parte de lo que no se debe preguntar. Vos sos de la antipatria si ponés en tela de juicio a tu propio bando, porque tu propio bando tiene que estar en un conflicto y vos lo debilitás con tus preguntas. Lo que logró Cristina, lo que logró Néstor en su momento con la invención de un enemigo creado por los medios concentrados, con los poderes concentrados, con tanta otra cosa, es que todos nosotros nos convertimos automáticamente en enemigos de ellos. El problema de esto,
que además Macri, en lugar de desactivarlo, lo incentivó por una idiota pensamiento de creer que poniendo a Cristina en contra él iba a ganar las elecciones siguientes, lo que logró es poner a la sociedad de culo, hablando mal y pronto, y esto que vos ves tiene que ver con eso. Esa pobre gente que está actuando horriblemente, atacando y atacando, cree que está haciendo patria, cree que está luchando contra un enemigo que en este caso representan los poderes concentrados, Clarín y demás. Lo que le pasó a Maru, que además hay que destacar la conducta de Maru. Maru estuvo genial, unos ovarios del tamaño de un elefante. Ella no se inmutó, trató de seguir adelante, pero viendo eso, cualquier otra persona normal, en una situación normal, no dice nada. En todo caso, buscará otro periodista que diga lo contrario. Acá directamente es impedir que ella hable, acusarla, amenazarla. Ella, Maru, es culpable de la inflación, es culpable de la pobreza, se convirtió en culpable de todo, Maru. Ahora, qué notable esto, porque vos veías ayer a las personas y tenías la impresión de que era gente que fue al colegio, ¿no es cierto? Sí. No impresionaba. Personas de la marginalidad, porque a veces la marginalidad te da esto, de decir, bueno, estoy fuera de código. Claro. ¿No es cierto? Y a veces cuando lo vemos con sectores de la intelectualidad que apoyan legítimamente el kirchnerismo, comparten esta visión, no de la crítica, sino, como bien decía, del enemigo. Porque vos con el opositor, con el adversario político, discrepa. Sí. Al enemigo lo aniquilás, por supuesto. ¿No? Hay una clase media ilustrada, muy ideologizada y fanática. Yo creo que no son justamente los sectores marginales, los fanatizados y los que están apresados de un dogma ideológico al cual de manera tan militante adhieren, ¿no? Me parece que ahí las cosas, cuando uno está realmente en situación de marginalidad o de pobreza, es más volátil ideológicamente, porque por obvias razones, porque ¿de qué te sirve la estructura ideológica? Vos necesitas resolver tu día a día. Claro. Hay una clase media ilustrada, incluso académica, e incluso a veces con altos grados académicos, que funciona como aparato legitimador de todo esto, que compraron este asunto del antiperiodismo, ¿no? Pero el antiperiodismo, claro, empieza siendo un dogma teórico, ¿no? Los periodistas nos mienten, no sé, caraduras, una cantidad de... acusan las siete plagas de Egipto, pero personalizan en lo que trabajan, ¿no? Y entonces esta agresión, que está justificada como si fuera un castigo divino, excita, ¿viste? Excita al fanático. Entonces los puños agitados, ¿viste? Enfrente de la cara de Maru, ahí, ¿no? Inofensiva, vulnerable, y sin embargo en el coraje, pues la verdad que lo tuvo, yo lo vi 50 veces, porque tenés que mantener la calma que venimos diciendo, ¿no? Y bueno, se mantuvo por suerte... serena y en algún sentido imperturbable, en otro no, porque obviamente esto lo ha afectado muchísimo, pero esto permitió mostrar que la locura no se fue. Ahora, hay un punto importante, ¿no? Estaba marcándolo recién Miguel, ¿no? Es decir, el antiperiodismo. Porque efectivamente, y este es un tema que muchas veces lo hablamos en el kirchnerismo, es decir, el enfrentamiento, la demonización del periodista, en definitiva ha significado en la base una intención de deslegitimar al periodismo como actividad válida y de trascendencia en la sociedad democrática. Vos sabés que, te voy a dar un ejemplo que pasó justamente estos días. Hace dos años atrás, una chica que se llamaba Joana Ramallo, prostituta, desapareció. La madre era una mujer que pedía limosna en La Plata, en frente a la Casa de Gobierno, la chica desaparece. Automáticamente la Facultad de Periodismo de La Plata, Saintut y todo ese sector de periodistas vinculados al kirchnerismo militante de La Plata tomaron eso como una bandera, las mujeres hablaron de la trata, todas cosas que seguramente fueron ciertas. El motivo por el cual esta chica fue raptada al día de hoy no se conoce. Y se convirtió en una bandera. Hace 8 meses atrás, 9 meses atrás, aparecen unos restos en la costa de Berisso. Aparecen unos pedazos de cuerpo. Al principio ni se relacionaron con ella, no se habló del asunto, casi como se ocultó ese hallazgo. Con el tiempo se terminaron mucho tiempo después, se hace el ADN y hace un par de semanas atrás aparece que el ADN era de Joana. A partir de ese momento, la propia facultad, la Saintud,
todos los medios del lugar salieron a decir: no podemos hablar de este asunto, no se habla de este asunto. Y cualquiera que hablaba, una amiga mía que fue la que encontró muchos de los cadáveres que Scioli trató de ocultar cuando fue la inundación y que hizo escribió sobre eso bastante, creo que hasta hizo un libro, salió una nota diciendo: estos restos son de ella. Tenés que ver cómo la atacaron por decir que ellos querían que siga desaparecida. Hubo tweets de profesores de la universidad diciendo: sigue desaparecida, ¿entendés? Desaparecida. Así era el tweet, en mayúscula, sí, sí, con síntomas. Sí, sí. No, es decir, querían maldonadizar el tema. Y la verdad, vos sabés que Cristiana Mampur, una de las grandes periodistas internacionales, decía: hay cosas en las cuales yo no puedo ser neutral, pero tengo la obligación de ser veraz, ¿no? Y la veracidad va más allá de la discusión. Apareció el cuerpo, ya no es más una desaparecida. Averigüemos qué pasó, busquemos la justicia para Joana. Pero todo el asunto fue armado y montado al punto tal de que, por ejemplo, si desaparece una persona, ¿vos qué foto ponés? ¿Cuando era bebé o cuando era grande? Ponés la que la más parecía al momento que desapareció. Claro. Bueno, ellos decidieron poner una foto que tenía 6 años de vieja porque estaba más linda, porque tenía el fresquillo, estaba más gordita, porque después con la droga y qué sé yo, la chica se fue deteriorando y no querían mostrar esa foto. Es decir, desde el principio fue todo un montaje para la lucha de las mujeres por el tema de la trata y demás. Por supuesto. Ahora, en este contexto, ¿no es cierto?, cuando veíamos lo de María Eugenia y esta actitud, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el impedir el trabajo y esto además de la impedir o querer modificar la verdad. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, porque me parece que hay un basamento teórico, ¿viste? Las ideas a veces empiezan por arriba, bajan como una cascada. Es el basamento teórico que compraron Néstor y Cristina y Chávez también, que es la razón populista Ernesto Laclau, donde propone claramente, y algunos ideólogos del kirchnerismo, como Alberto Fernández, que literalmente a mí me lo dijo, yo le dije a Néstor: la agenda la manejamos nosotros, por la agenda hablaba de la agenda informativa, nosotros, no los medios. Laclau dice eso, es el gobierno el único medio de comunicación, el gobierno comunica, el gobierno propaga, el periodismo es el enemigo, funciona. Esto funciona para la gobernabilidad. Ellos compraron. Eso que está ahí arriba, que el libro de la razón populista es bastante complejo, que tiene, bueno, sin embargo baja, se simplifica como eslogan y de pronto infisiona las mentes. Digamos, hay una mentalidad que refuta el periodismo y refuta los hechos. Refuta los hechos, prefiere el magnetismo de la narrativa sin arraigo en las cosas. ¿No? Y esa refutación de pronto después genera una aversión psíquica, raigal, a todo lo que tenga que ver con decir las cosas tal como son. Eso es insoportable para la mente del fanático. El fanático lo único que tolera es la reivindicación de su propia discursividad. Ahora, en este contexto, es difícil realmente el ejercicio de la profesión, ¿no? Porque realmente lo que representa de María Eugenia, es decir, tiene un valor ejemplificador de lo que marca él los fanatismos y de lo que hoy llega a esto, porque lo que se ve además no es solamente la crítica y o hasta el insulto, que son. La crítica es aceptable, ¿no es cierto? Bueno, el insulto, totalmente, es fundamental. El insulto es reprobable, pero se da un paso más, es decir, la idea es impedir, porque a María Eugenia lo que pasaba era que estaban ahí los que querían impedir que ella actuara, lo cual comienza a ser algo que, por ejemplo, nos pasó en Venezuela, ¿no es cierto? Como una actitud de decir: no solamente te voy a criticar, sino que voy a actuar, fácticamente te voy a impedir hacer esto. ¿Vamos en ese camino? Mira, yo creo que sí. El problema, Laclau, que él lo mencionaba, él daba como una. En el fondo, lo que había en Laclau es una subestimación del sudamericano, del latinoamericano, porque él decía como que para nosotros está bien esto. En otro lugar, por ahí esto no funcionaría. ¿Laclau de dónde sale? Laclau sale de Carl Schmitt, que fue uno de los ideólogos del nazismo, es un personaje horrible. Entonces, a mí no me llama la atención, y además yo, que tengo el 75% de la familia de mi madre perdida en un campo de concentración, yo tengo una especie de sensor de fascistas rápidamente. Y lo que le pasó a la Argentina, lamentablemente, que fue neutral durante la Segunda Guerra, que le proveía de alimentos a los nazis, proveía de alimentos a Japón, nuestro líder Perón amaba a Mussolini, que obviamente Mussolini no es Hitler. Yo creo que hay una raigambre en todo esto que sigue presente, eso que viste ayer. Es decir, cuando vos decís no se va a poder ejercer la profesión o está en riesgo la posibilidad de seguir ejerciendo nuestra profesión, lo que está en riesgo es la libertad. Porque nuestra profesión de alguna manera funciona solamente si hay libertad. Cuando vos tenés la idea de que es el Estado el que tiene que decir qué es lo que pasa,
es cuando el Estado deja de ser controlado por la ciudadanía. Y eso es lo que recomienda la CLO, es lo que recomendaba Hitler, es lo que recomendaba Mussolini. Es cuando te empiezan a aparecer Evita me ama, Evita me mima, eso forma parte del mecanismo de la publicidad. Y si vos te fijás, que yo soy un hombre de la pintura, si vos te fijás, las imágenes que utilizaron la Cámpora para hacer sus afiches y demás, eran copiadas de Mao, de la propaganda de Mao, de la propaganda de Mussolini, de la propaganda, es decir, todas imágenes copiadas, directamente plagiadas, le cambiaban las caras, le cambiaban el contexto un poquito y era eso. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una sola mecánica que tiene que ver con la impedir el pensamiento propio. El pensamiento propio está prohibido. Vos fíjate que yo fui militante de un comunismo revolucionario cuando era muy pendejo, ¿no? Lo que hacía en cultura el partido era lo que mi célula y otra célula más discutíamos que tenía que hacer el partido. Era al revés. Nosotros decidíamos cuál era la cultura y después, por supuesto, tenía que ser aprobada por el comité. Pero ¿quién decidía qué era la cultura? Éramos nosotros. Eran las bases. En cambio, la Cámpora, que es un poco el sustrato ideológico de todo esto que estamos viendo, si vos te fijás, los primeros puntos habla del verticalismo, que es totalmente lo opuesto a la democracia. Es decir, ¿cómo un pendejo de 20 años o 18 años va a aceptar que de arriba le digan lo que tiene que hacer sí o sí y no se discute? Ahora, esta situación del periodismo como enemigo, que obviamente no es exclusiva de la Argentina, pero es lamentable porque obviamente nos pone en un parangón de cosa mala. Digamos, hoy, de lo que vos observás, ¿qué nivel de aceptación? Porque uno lo que dice, bueno, ¿es esto una excepción que la vimos en esta manifestación así brutal, no es cierto? ¿O es esto un pensamiento que a lo mejor, sin esta brutalidad, comparte parte de la política? Es decir, el periodismo es enemigo de lo que hoy representa la política. Parte de la corporación política, sin lugar a duda, lo comparte, sospecha del periodismo, trata de coproducir con el periodismo su propia narración propagandística muchas veces o comunicacional, coproducir con buenas o con malas artes. A veces hay una coproducción y hay un pecado del periodismo, la corporación política. Y parte de la sociedad, me parece que también se hizo eco de esa prédica durante 12 años que deslegitimó toda la acción periodística. La acción periodística tiene un efecto emancipador. Digamos, si no hubiera emancipador, digamos, el periodismo te emancipa simplemente porque te muestra y te demuestra, ¿no? Hoy las redes propagan, pero siguen siendo los medios tradicionales los que verifican y chequean, ¿no? Esta semana tuvimos una semana típicamente argentina, crimen en el Congreso, etc. Las redes pueden decir cualquier cosa, se espera de los periodistas que verifiquen qué es verdadero y qué es falso. Y esto es esencial, porque si vos perdés la noción de la discriminación básica entre verdad y falsedad, lo perdés todo. Mira, el primer periodista ejecutado del que hay un testimonio histórico, se llama Aníbal E. Capello, lo colgaron en la plaza pública, estamos hablando, creo que era el Papa Sixto V, pero lo colgaron, le cortaron la lengua y lo tuvieron ahí presente de cuerpo muerto durante semanas con un cartel que decía falsario y calumniador. Esto no es nuevo. Ahora, si no hubiera resucitado el periodismo una y otra vez, no hubiera habido democracia. Y este es el peligro al que nos vimos expuestos. Y ayer tuvimos una muestra de que hay un peligro latente, ¿no? Sí, lo nuevo en realidad es que una cosa que es tan vieja se vuelve a ser presente, ¿no? Es decir, que una cosa que ya debió haber sido superada, que tiene que ver con que los medios de comunicación puedan funcionar con libertad, esté hoy. Porque aparte la forma de frenar esa libertad no pasa solamente por las psicopateadas que vimos ayer, sino también con el tema de si pones la plata, si no la pones, qué la pones, qué pedís a cambio de lo que la pones. Como él decía, hay metodologías más sutiles, pero todo el mundo le tiene miedo al periodismo. Ahora, ¿quién le puede tener miedo al periodismo? Si vos pensás, ¿de dónde surge el miedo? ¿Cuál es el miedo? El miedo tiene que ver con que yo quiero ocultar algo. Claro. No hay otro miedo. Yo tengo algo que ocultar y no quiero que el periodismo esté en condiciones de revelarlo. Y esto es lo que estamos presentes, todo el tiempo tenemos ahora. Y lo ves no solamente con el gobierno anterior, lo ves también con el gobierno de ahora. Es decir, hoy vos tenés un gobierno que te habla de la transparencia, sobre todo el gobierno de la ciudad, y no existe tal transparencia.
para, sí, podés, si querés averiguar una cosa a medida que no les importa, sí, pero hay un montón de mecanismos, vos sabés que tiene un montón de pedidos del CIPEC y de ¿cómo se llama?, de Poder Ciudadano, que no son contestados, que tuvieron que ir a la justicia, apelar, ir a la corte para que le den una información que no se la dan. Es decir, que de alguna manera el tema del acceso a la información, que en su momento el propio Kirchner fue el que lo pidió, ¿verdad? Sí, que fue un decreto. Sí, claro, por supuesto. Kirchner, sí. En realidad eso no funciona. No funciona. Y te digo, antes no existía una ley de acceso a la información, pero en la época de los milicos, sin que yo con esto quiera hacer una apología, te imaginas, me cagaron a bombazos, no voy a venir a hablar bien de los militares, pero en la época de los militares, salvo los temas que tenían que ver con la represión y con ese tipo de cosas, si vos ibas al Ministerio de Economía y pedías una información, te la daban. Es decir, era normal que se pueda acceder a información. No es que era imposible acceder a información. Por supuesto, estamos hablando de que de alguna manera exista la conciencia en el ciudadano y en el dirigente de que el dueño de toda esta situación es el ciudadano y no el dirigente. El dirigente viene acá a administrar algo que es mío. Y sin embargo no lo vive así, mucho menos Cristina, que vos viste que ella siente que... Sí, claro. que ella, inclusive si vos lees el libro, que yo no lo leí todo, pero viste que la cuarta página te das cuenta para dónde va, vos te das cuenta que ella no siente haber cometido el más mínimo, la más mínima infracción, ella se siente con derecho a hacer lo que ella hizo. Ahora, la pregunta, digamos, final con Miguel, y habría tanto para conversar, ¿no? Es... ¿la sociedad va para el lado este, de lo que vimos en jueves? Son dos escenarios, ¿no? Ahí estamos frente a una elección esencial, ¿no? Lo que vimos en esta semana, lo de Maru, que venimos viviendo anteriormente durante tanto tiempo, lo de Maru especialmente, es no solamente impedirle opinar a alguien, impedirle transmitir, impedirle estar allí. Impedirle decir qué es lo que está ocurriendo. Porque vos podés decir, bueno, puede haber un enfrentamiento con un tipo cuyas opiniones te irritan. Esto era una transmisión elemental. Vamos hacia ese lugar. Te digo sinceramente, Nelson y Gabriel, yo creo que no, que la sociedad argentina, a pesar de todo, resistió. El periodismo argentino, tal vez por su historia, supo resistir embates furibundos, zigzagueos, ¿no? Algunos fueron mucho más perjudicados que otros. Pero el periodismo se mantuvo en pie. Donde cayó el periodismo, en Venezuela, ocurrió lo que está ocurriendo, ¿no? Acá todavía, bueno, hemos resistido, y eso tiene que ver con los periodistas, con los medios y con la sociedad también. Por algo resistimos. Esperemos que sigamos resistiendo y, mejor aún, bueno, trabajando en paz, ¿no? Miguel, Gabriel, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias por invitarnos. Quiero decir esto, porque aquí lo que estamos efectivamente analizando, y esto es lo que queda en el sedazo, es que estos ataques personales como este repudiable que sufrió María Eugenia Duffat tienen en el fondo la idea, el objetivo de deslegitimar el trabajo de los periodistas, de anular al periodismo como profesión. Y quiero recordarles esta frase que no es mía, me la dijo Bob Woodward, el hombre que junto con Bernstein a través del Watergate produjo una revolución en que afectó fuertemente, ni más ni menos, que un presidente poderoso como Nixon, y lo obligó a renunciar. Dice esta frase: el periodismo honesto es un instrumento fundamental para hacer a las sociedades más democráticas y transparentes, algo de lo cual la Argentina tiene desesperante necesidad. Ya volvemos. Cuando volvamos, estamos con el drama de Venezuela. Todavía resuenan los ecos de nuestra cobertura en Caracas, y esto lo agradecemos muchísimo al público. Y seguimos esa realidad con mucha atención. La hemos convocado a María Gabriela e Ibáñez Cordero para saber qué es lo que está pasando, sobre todo con lo que son las coberturas, la vida, los riesgos del trabajo del periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cuánto hace que estás acá en la Argentina? Ya hace prácticamente 2 años. ¿Qué pensás primero de la situación general hoy en Venezuela? ¿Qué salida le ves? Bueno, evidentemente la salida tiene que ser una negociación, una mejor alternativa negociada.
no solamente ya entre la oposición y el gobierno, sino que hay actores en otras bandas, actores internacionales, que evidentemente ya han tenido una presencia en Venezuela desde hace muchísimos años, como es el caso de Rusia, el caso de Cuba, ¿no? La negociación pasa por allí, por negociar con ellos un mejor acuerdo negociado, valga la redundancia, porque hay muchos intereses que tienen que prevalecerse para ellos y no solamente es de la actividad política interna, sino que hay una actividad internacional también por la posición geoestratégica del país, ¿no? Y por el otro lado está Estados Unidos, que al ver que estos países han tenido una injerencia tan dramática en el país, ha decidido apoyar a la oposición y también porque tiene intereses, y hay que ser muy claros, ¿no? Venezuela no es un país de África que no tenga suficientes recursos o que más bien genere, para decirlo así, la necesidad de darle una ayuda humanitaria constante, ¿no? Sino que por el contrario tiene una serie de riquezas que, si lo ves desde el punto de vista ideológico, lo podrías llamar que, bueno, que es una intervención tanto de Rusia por intereses socialistas, sí. Si lo ves desde el punto de vista de Estados Unidos, porque es una interferencia de un país que quiere apropiarse de los recursos, ¿no? Como tanto suena ese discurso anticapitalista. Sí, es impactante ver el deterioro de Caracas y los alrededores de un país tan rico como Venezuela, ¿no es cierto? Petróleo, minerales, los llanos del Orinoco, que son como nuestra pampa. ¿Te sorprendió la insurrección del 30 y en lo que terminó el operativo Libertad? Me sorprendió en lo limitado. Creo que todos los venezolanos lo estaban esperando. Y cuando digo todos, no quiero ser sectaria, ¿no? Porque sí, evidentemente hay un grupo de venezolanos que todavía siente que no puede comprender o procesar qué pasó. ¿Cómo se desintegró ese estado de bienestar que proporcionaba el socialismo? O en este caso no lo puedo ni siquiera llamar socialismo, porque era una tendencia del socialismo a unir con factores también capitalistas, porque de verdad que lo de Hugo Chávez, esa revolución, ese socialismo del siglo XXI, era una confabulación, ¿no? De elementos para su propio beneficio. Entonces sí existen, y no se puede negar, que existen venezolanos que todavía no entienden qué pasó, y que, bueno, no quieren tampoco ni apoyarlo al gobierno interino, pero tampoco hacen nada, sino que están como una especie de limbo, ¿no? Y lo que debe suceder es buscar una solución para que todos estos grupos sientan que hay una coalición de derechos a su favor. Ahora, impacta ver, una de las cosas que nos llamó mucho la atención, que sí es novedosa, es ya la presencia de la clase de los barrios, que son como las favelas, los lugares más populares, decididamente, ¿no es cierto?, en la calle, digamos, contra el gobierno. Eso era algo que Chávez tenía a su favor, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Justamente antes de entrar al programa contigo, lo estaba comentando con unos colegas de Onda Cero, en la radio para la que trabajo en España, que lo que está sucediendo en los barrios es absolutamente dramático, porque antes veíamos una población que era incapaz de bajar a la calle, porque como generalmente son escarpados, entonces decían los barrios, hasta que los barrios no bajen, entonces aquí no pasa nada, porque además es la población más gruesa del país, todavía tenemos unas desigualdades terribles, un 80% de población en estado de pobreza y un 20% que más o menos se enriquecía con el 80% del Producto Interno Bruto. Ese 80% de la población se benefició con programas sociales de Hugo Chávez que no les permitieron crecer como ciudadanos con capacidades, sino que, bueno, se les daban recursos luego con un costo político para que fuesen a votar. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Que estas últimas generaciones no lo quieren, no lo comprenden, no se sienten que quieren seguir inutilizados por un costo beneficio del voto político, sino que salen a la calle. Entonces se creó una Fuerza Armada Especial que es como un híbrido de la policía del Estado, o en este caso del gobierno, porque ya el límite entre el Estado y el gobierno es prácticamente nulo, ¿no? Entonces se creó esta Fuerza Especial con fuerzas del Ejército que entran a los barrios, supuestamente tratando de exterminar el AMPA común, pero lo que están buscando son estos jóvenes que han decidido bajar a las calles. Y se está creando un exterminio. Y no solamente eso, sino que ya el día después del 30, después del, el primero. De la sonada militar o del golpe militar, por así decirlo, que no podemos decirle golpe, sino que fue este llamamiento. Exacto, porque este presidente también debería tener también un control de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no lo tiene. Bueno, muchos jóvenes fueron reclutados en 29 barriadas del país y desaparecieron, que hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Y parece, según las fuentes militares, que están dentro del ejército. Y al día siguiente vimos
a un ejército muy copioso, una rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro en la mañana, ¿no? Entonces eso llama muchísimo la atención porque además no lo quieren asumir, no quieren asumir el costo que tiene el haber perdido el apoyo a estos sectores populares. Vamos a compartir con todos ustedes imágenes de Caracas de noche, que forma parte de esto que María Gabriela decía, esta decadencia que se ve, vienen ustedes, ¿no? La desolación. Fue muy curioso porque estas imágenes que tomó Federico Gandolfi, estuvimos allí trabajando además con Maximiliano Heiderscheid, y fue difícil, generaron una reflexión del presidente alterno, Juan Guaidó, el día después, cuando decía, salgan ustedes a las calles de Caracas después de las 7 de la tarde y no verán a nadie. Nosotros habíamos salido el día anterior, efectivamente, a las 7 de la tarde, 7 y media, y la verdad es impactante ver una ciudad de las dimensiones, de Caracas, de la pujanza que supo tener Caracas, absolutamente desolada, como consecuencia de un montón de factores. El miedo, la inseguridad, la falta de recursos, a pesar que el combustible es muy barato, la gente digamos, guarda todo, lo poco que gana para la comida. Y entonces de noche no hay absolutamente nada. Esto es por el centro de Caracas, para que ustedes se den cuenta y tengan idea de la dimensión de lo que hoy allí se está viviendo. Y por supuesto, esta soledad habla de lo riesgoso hacia la ciudad, realmente muy riesgoso. Así que miren ustedes, ven que no se ve un auto prácticamente. Y esto es una edición, esto está editado. Les puedo asegurar que el crudo muestra que efectivamente no hay autos en cuadras. No hay gente, no hay negocios abiertos. Usted cuando va a algún restaurante a cenar, si va a hacerlo lejos de donde está, por supuesto lo ve custodiado y le recomiendan tomarte un taxi. No se le ocurre venir caminando y por supuesto colectivo prácticamente no tiene. Así que el drama, lo que ha cambiado en la vida para el venezolano de a pie, como lo venimos mostrando, es realmente dramático. Y los que conocimos, otra Caracas, nos acordamos de una Caracas vívida, palpitante, vibrante, llena de ese color caribeño que le da ese colorido y esa pujanza fenomenal dentro de lo que representa un país rico como Venezuela. ¿Cómo es trabajar como periodistas allí? Nosotros no sabemos lo que nos pasa a los extranjeros. ¿Qué le pasa a tus connacionales? Bueno, el extranjero tiene la oportunidad, por así decirlo, de salir, de no volver. De si la situación se hace violenta o se hace difícil, poderse ir, tiene un pasaporte, otra nacionalidad. Nosotros teníamos que quedarnos allí, tenemos que quedarnos allí. Tengo amigos que están trabajando en Venezuela y que no quieren irse de Venezuela, porque consideran que su trabajo es realmente importante para el cambio que tiene que suceder en la sociedad. Y es así. De hecho, vemos cómo trabajos periodísticos venezolanos están siendo reconocidos en el mundo. Sí. Ayer colegas míos recibieron el premio Ortega y Gasset en España por el documental de la generación del hambre, perdón. Un documental que muestra cómo esta última generación entre 0 y 10 años está totalmente afectada por el hambre, porque muchos han muerto, porque otros ya tienen daños cerebrales permanentes, porque parte de esos daños cerebrales son pensamientos concretos, personas que no van a poder llevar una vida normal, sino muy limitada, ¿no? Y eso lo genera el hambre. Bueno, aparte de lo que nosotros estamos haciendo en las calles, sí vemos que evidentemente somos acosados, perseguidos, aterrorizados. Muchos han tenido que salir huyendo del país o refugiarse en embajadas, pero otros están allí. ¿Pero en qué condición? Hay que salir con un casco, hay que salir con un chaleco antibala y hay que salir apostando a Dios, a la Virgen, a cualquier religión que tengas, porque no sabes si puedes regresar mañana. Entonces, pero la misión está allí, la misión es indeleble y es necesaria. Y yo creo que todos los periodistas siempre van a sentir esa necesidad de crear un contexto para la información, y sobre todo una información que presente soluciones, sobre todo en esta nueva tendencia del periodismo con soluciones, ¿no? No solamente describir, sobre todo en un país como Venezuela, que es tan difícil de describir. Usted ahora hacía una anécdota de cómo era la Venezuela de los años 70, la Venezuela de los años 80.
¿Cómo nosotros explicamos esto? ¿Cómo nos costó explicar, por ejemplo, que en Venezuela había una dictadura cuando los paradigmas de la dictadura no habían cambiado? Siempre creíamos que las dictaduras eran de soles, de estrellas y del ejército, pero no con un militar que había depuesto las armas. Ahora nos cuesta mucho más explicar cómo tenemos dos presidentes en un país, cómo tenemos una sociedad absolutamente fracturada, no solamente políticamente, sino social. Es dramático lo que narró María Gabriela, que tiene que ver con el hambre. Lo refleja esta nota que vamos a compartir, que tuvo un enorme impacto, porque la hiperinflación hace que comer en Venezuela sea un lujo. Si no, mire esto. Hemos llegado acá a un supermercado, así que vamos a ver. Vamos a ver qué hay, qué no hay. Vamos a ver si podemos comprar dentífricos, ¿sí? Así porque somos de Argentina. Contalo, tranquilo. Hay 10.000 ahí, pero... Exacto. Vine a comprar dentífricos, no había. No. Exacto. No. Esa es la realidad, país. ¿Cuánto es el salario mínimo acá? 18.000 por ahora. Estás pagando la mitad del salario por ese cheque. Una quincena ahí. Ahí. Gracias, querida, muy amable. Gracias, querida, muy amable. Éxito. Mucha suerte. No, no, pero gracias. Bien recibido. Bueno, muy bien. La verdad que vine a comprar acá dentífrico. No conseguí, pero vi esto que me tentó. Así que vamos a compartir con todo el equipo, con Federico y con Maxi, ahora para la merienda. Sale esto. 9.500 pesos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, querido. Son en bolívares 214.350. 214.350. Perfecto. 350. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Son unos 15 dólares más o menos, así que... Tenemos 100.000 bolívares acá. Pero la comida sale 214.350 bolívares. 100.000 bolívares son... ¿Cuánto? Estamos con todo el equipo. Acá. Bueno, así que... Acá tenemos 100.000 bolívares, pero faltan... ¿Cuántos son 100.000 bolívares? Sí, hay 100.000. 100.000. ¿Cuántos dólares son? 114.000. 114.000. No, ¿la no, cita no. bien? Sí, no. Con 20 dólares. ¿Con 20 dólares te pago todo o no? Con uno, a 5.500 sí. Pagaría la mitad, sí. La mitad, ¿no es cierto? Más esto. La otra mitad que hace Paco, ¿no? Perfecto, muy bien. Toma. La diferencia, ¿no? Claro, me da la diferencia, sí, perfecto. Bueno, vamos a esperar que cuente allá. Que cuente, sí, eso va a llevar un tiempo, ¿sí? Ya vengo por acá. Gracias, ¿sí? Te di cuenta, así que había 100.000. Sí. Es una triste realidad, que es la verdad. María Gabriela, el gusto de tenerte aquí. Y ojalá Venezuela recobre aquel espíritu libertario que hizo que durante mucho tiempo sea el asilo de los que huían perseguidos por las dictaduras. Sí, de hecho marcamos tendencia en buscar derechos para América Latina, ¿no? Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Venezuela. Un drama, una tragedia, que lo reflejan estas notas que tanto han impactado a la opinión pública argentina. Ya volvemos después de la pausa. Motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo, por eso es líder. Grupo Adrián Mercado, líder en inmobiliarias corporativas. Eclipse Solar Total 2019.
martes 2 de julio desde las 17:30, en el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Muy bien, hemos querido dedicar el programa hoy a esta trastienda de lo que representa la cobertura periodística en la Argentina, el acto de barbarie que sufrió María Eugenia Duffarth, el acto de intolerancia, y lo que pasa en Venezuela con aquellos que quieren reflejar la verdad. Forman parte de un mismo desafío que enfrentan las sociedades democráticas, que es el del respeto. Y por supuesto, forman parte de las dificultades que enfrenta hoy el periodismo, el periodista, los periodistas para trabajar. Pero sepamos algo, un mundo sin periodistas es un mundo en silencio y sin libertad. Recordémoslo. Hasta acá el corresponsal. Cuántas cosas para pensar, ¿no? Lo espero el próximo sábado. No sé desde qué lugar del mundo, pero lo espero. Chao, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy crítica, una emergencia humanitaria compleja que tiene 7 millones de venezolanos al borde de la muerte. ¿Entiende usted que esto termina pacíficamente? Sí, termina pacíficamente. Bueno, eso es lo que queremos todos los venezolanos. Perfecto. A ver, mesa. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasó ahí? La maceta que era una maceta que me dio por delante. Mira. Así, por suerte no me da nada, hacer un poquitito ahora de alcohol cuando llegue al hotel, sí, y ya está, sí, pero yo creía que me caía, si no saltaba me caía. Y yo además tenía miedo, pues yo tiraba el cable, digo, Fede, a ver cuando tenemos el cable inalámbrico, por favor. En el momento de la próxima tendremos cable inalámbrico. Pero te pedí, no, en la entrada. Muy bien, yo tenía miedo que el cable se hubiera desconectado, porque estás tirando y... Y lo agarró, qué suerte. Ay. Bueno, vamos a sacar una figura. Foto. Claro. Vamos, vamos, chica. Ustedes son de Venezuela, chicas. Ah, amigo. Y de ahí nos quedamos. Ustedes son venezolanos. Sí, claro. ¿Y lo miran a Nelson en TN? Sí. Claro. ¿Y por dónde lo miran? ¿Por qué canal? Ya te cuento, vamos a tomar una foto primero. Vamos a hacer la foto primero, vamos con la chica. Ahora le cuenta, cuéntame. Mira, nosotros lo veíamos a raíz de la muerte de Alberto Nieto y nos quedamos enganchados de usted. Después nos quitaron TN, precisamente el día que Leopoldo se entregó, nos quitaron TN de la parrilla de la de DirecTV y nos quedamos viéndolo por YouTube. Les agradezco mucho, chica. ¿Cómo es tu nombre? Laura Padrón. Laura, ¿y tuyo? Adriana Padrón. Adriana, muchas gracias. Y en mi casa todo el mundo lo ve. Todos son fanáticos a Nelson K. Bueno, nosotros les agradecemos. Y no a Nelson K. No, ella es muy buena. Ella es muy buena. Es Maxi, es Maximiliano, Jorman. Jorman. Y allá está. Nico y Orlando. ¿Sí? Bienvenido a Venezuela. Ojalá que pueda venir en mejores tiempos. Qué drama, qué triste. Aburrido.